Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Samuelito. ¿Cómo está? Veo por acá a Alexandra y a Leonel. Ya están por aquí, me mandan el mensajito, pues ya casi iniciamos. Hola, Leo, ¿qué tal? Bien, por ¿Qué aquí, mi tal? querido, ya conectándonos. Excelente. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Ah, pues por ahí, gracias a Dios, entre descanso y algunas actividades, pero todo bien, gracias a Dios. Excelente. Sí. Perfecto. ¿Y usted, Samuelito? ¿Logró descansar? Sí, todo bien. Vaya, vaya. Voy a mandarles mensaje ahorita. Vamos a iniciar. Ok. Sí, estamos esperando un par de compañeros. Unidos. Jennifer. Creo que me olvidé ya. Invitados. Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, por acá, Bienvenido, bienvenido. empezando la semana. Así, como que no lo escucho con tanto ánimo. No, para mí todavía Cansadito. hoy tendría que haber sido viernes. Okay, sí, cuando a veces hay demanda de demasiadas labores, uno siente que el fin de semana no No, sí, llega. no duran nada. Okay. Ay, no, pero lo importante es que estamos con salud y con bien. Y al final vieron el eclipse, no lo vieron. Yo no vi nada. No vio Estaba nada. trabajando a esa hora, estaba bajo techo. Así que. Igual, estábamos en las mismas. No podíamos verlo. Pero es que creo que aquí en El Salvador, creo que no se oscureció como sucedió en 1991, 91. 91, que se oscureció todo. No, medio. Yo salí antes de la hora, así como a ver qué pasaba, es como una luz tenue, nada del otro mundo. Ah. Y estaba bien nublado, así que mucha gente que yo conozco, esos estaban quejando que estaba nublado. Así que igual no se vio nada. Así, ¿verdad? Nos mandaron la actualización para quitar nubes. Estaba mal. Así, justo a tiempo. Jensi, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas Jensita, noches. bienvenida. Hola, ¿Cómo hola. está? Hola, ¿qué Por tal? ¿Cómo aquí. está? Ya listo, Bien, bien, gracias preparadas. a Dios. Ya a Excelente. ver qué vamos a aprender ahora esta semana. Excelente. Vamos a ir avanzando porque ya vamos a ir viendo si hacemos un par de prácticas para que no estemos solo en teoría, ¿verdad? Sino que también que hagamos un par de prácticas, que apliquemos los aprendizajes. Vamos a esperar unos segunditos más. Todavía me faltan, quiero ver, cuatro personitas, pero ya acá se nos conectan. Ya solo nos faltan tres. Ya nos faltan un par de. Claribel, José Mauricio, Mauricio, no, Mauricio, el compañero. Jennifer, Sarita, ahí está. Carlos Josué, Cindy Gabriela, por ahí que estaba Huguito. ¿Quién se me olvida? Hay alguien que siempre olvido mencionar. Hoy tengo que prometer que va a ser de las primeras que voy a mencionar. Y me volví a olvidar de ella. Okay. Hola, Huguito, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Preparado? Sí, No tenía. como todas las noches que recibimos Excelente. Excelente.
Perfecto. Okay, solo me faltan, quiero ver. Ah, me faltan tres personitas para iniciar. Insisto. Alguno no me está sacando son de su. Ok, gracias a los que se nos van conectando. Ok, voy a comenzar a pasar asistencia en lo que se incorporan los demás. Alejandra y Esenia. Todavía creo que no se nos ha conectado. Alexandra Patricia. Alexandra. Alexandra. Hola. Aquí estoy. Perfecto. Listo. Andy Riquelme, no. Carlos Josué Morales. Presente. Carlos Josué. Gracias, Carlitos. Cindy Gabriela. Cindy Gabriela. Presente. Gracias. Farra Alicia María Nazar. Nazar. Farra. Presente con clic. Gracias. Hilda Alcira. Bolaños Hernández. Hilda. No está todavía. Hugo Armando Rosales Peraza. Hugo Armando. Presente. Huguito. Reyes. Gracias. Presente. Gracias. Idalia Claribel. Urbina. Presente. Gracias. Ingrid Tatiana Carías. Ingrid no está. Ok, vamos. Jennifer Patricia Sánchez de Chávez. Jennifer. Presente, Lic. Gracias. José Carlos Rivera Fernández. Presente. Gracias. José Mauricio López Cetino. José Mauricio. Hola, José Mauricio. Hola. Bueno, ahí está ya José. Juan José Carpio Martínez. Juan José. Juan José. A ver. Vaya, Mauricio, no se preocupe. No hay problema. Vamos con. Ouch. Vamos a este móvil. Tal vez alguien me le ayude al compañero a indicarle cómo debe de activar el micrófono por chat. Les agradecería mucho. Ok. Juan José Carpio, Juan José no está. Casey Rosemary, Casey. Casey, 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 todavía no la veo. Lady Mariela. Lady Mariela, Presente. gracias. Lisbeth del Carmen González, Lisbeth, Liz, todavía no está. Mariela Yamilet, Marielita, Mari, Marielita, bueno, por ahí está. Milton, Nancy Verónica, tampoco. Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo. Presente. Gracias. Óscar Leonel Meléndez, perdón. Presente. Gracias. Patricia Elizabeth Castillo Leiva. Patricia Elizabeth, todavía no está. Samuel Enrique Pérez Romero, Samuelito. Presente. Gracias. Santiago Alberto Ulloa. Presente. Gracias. Y Sara Elizabeth Mejía Blanco. No sé si me va a poder responder, Sarita. Gracias. ¿Alguien que se me haya quedado? ¿Alguien que se me haya quedado? Si no, pues vamos a ir avanzando. Alejandra. Hola. Hola, creo que no me mencionó, no sé si no escuché o Jensi Serna. Ahorita. Creo que era la última, si no me recuerdo.
Pencil. Jensi. Creo que imprimí la que no era, pero sí, aquí la tengo ya, Jensi. Ok, muy bien. Ok, las disculpas. Ok, buenas noches a todas, todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a entrar a la semana 2 del curso de Facebook y sus herramientas. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la segmentación. Esta unidad se llama segmentación, pero para ello quiero que recordemos los aprendizajes de la semana pasada. Hola. ¿Alguien me habló? ¿Alguien me habló? ¿Hola? ¿No? Muy bien. Vamos a recordar los aprendizajes de la semana pasada. No sé si hay voluntarias o voluntarios que quieran participar. ¿Qué se recuerda del aprendizaje de la primera semana de trabajo? Veamos. Veo a Lady. Así, yo la vi con... ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Verdad, Lady, que le adiviné? Más o A ver, menos. cuénten. A ver, cuéntenos, ¿qué se Pues recuerda? me acuerdo que aprendimos a sacar los objetivos SMART, como saber exactamente a qué nos vamos a dirigir, en cuánto tiempo queremos lograr el objetivo, hacia qué público vamos, etcétera. O, por ejemplo, también tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a vender y a qué público se lo vamos a vender, porque no lo vamos a ofrecer lo mismo a un adolescente que a una señora. Pues Muy bien, excelente. ¿Alguien más que le quiera sumar a los aprendizajes de la compañera Lady? ¿Alguien más? ¿Algún caballero o señorita voluntaria? Hola, te escuchamos. También hablamos sobre lo que era la diferencia al inicio de la semana, la diferencia sobre una fanpage con una cuenta de Facebook, con un perfil, digamos, un perfil personal. ¿Cuáles eran las diferencias, las ventajas de tener una fanpage, herramientas que solo las vamos a encontrar al tener una fanpage y otras que no están en cuanto al perfil? También hablamos sobre lo que es el contenido orgánico en una fanpage. También investigamos acerca de lo que son las generaciones, en donde está la generación Z, los centennials, la generación alfa. Y también al finalizar la semana se estuvo hablando, como lo dijo la compañera, cómo poder tener claro el objetivo al momento de realizar una campaña para obtener mejores resultados, cómo redactar un objetivo SMART tomando en cuenta todos los elementos que nos ayudan a facilitar y que nosotros tengamos claro a la hora de llevar a cabo una campaña publicitaria. muy bien, excelente, Jensi. La verdad que si se dieron cuenta, el hecho de hablar de las herramientas que tiene Facebook tiene una diversidad de elementos que nos vienen a sumar a lo que nosotros estamos persiguiendo, ¿verdad? Y sabemos que al saber, conocer e identificar esas herramientas, les vamos a poder dar el uso adecuado. Pero también, creo que se lo decía en algún momento, nos damos cuenta de que pues tenemos las herramientas, pero somos nosotros quienes vamos a guiar a la herramienta como tal para poder lograr alcanzar los objetivos. Es decir, que no solamente la herramienta ahí está, lo que nosotros tenemos que saber es aprender a usarlas, saber cómo las vamos a usar y cuál es la finalidad que le queremos dar a esta, porque de nada va a servir que tengamos las mejores herramientas si no las aplicamos y no las usamos. Les dejé incluso una actividad que era relacionada al tema de segmentación. Esa, por cuestiones de tiempo, el viernes ya no la vimos, pero hoy sí la vamos a ver y quisiera voluntarios o voluntarias que no sean las compañeras que ya participaron, ¿qué tipo de audiencias o segmentaciones son las que ustedes han identificado de acuerdo a lo que usted o por la razón por la cual usted está en este curso? Por ejemplo, recuerdo que habían compañeras que trabajan en el área de cobros, hay personas que trabajan, creo que con plásticos, otros que trabajan
con videos, etcétera, etcétera. Otros que están en el proceso de asesorar a personas ya en el ámbito político. Así que quisiera escucharlas y escucharles para poder conocer sus presaberes en relación al tema que vamos a estar viendo esta semana, es decir, esta unidad. Entonces, por esa razón, quiero conocer qué es lo que usted ha logrado hacer o avanzar, y esto nos va a permitir también, así como hicimos con el tema del objetivo, poder llegar al eje central que era identificar en su momento, ¿verdad? Vimos que era identificar el objetivo. Y en este caso, la razón que vamos a aplicar en esta semana es precisamente para saber a qué audiencia me voy a dirigir. Así que tres participaciones, señoritas o caballeros voluntarios que nos quieran compartir, y entre más participa cuando hacemos estas actividades, se nos va a facilitar incluso el hecho de poder hacer esa práctica que llevamos día a día. Así que las o los escucho. Voluntarios, Casey. Hola. Hola, Carlos. Nos la acompañan ahí si gusta, después seguimos yo. La damos ¿Quién iba, primero. Carlos o Casey? A ver, Si gusta Casey. dar mi opinión y después que me apoyen la compañera, ahí no tengo una duda yo en unas cosas. Vaya, recuerden que esta actividad no es a que la hagamos perfecta. Lo que a mí me interesa saber es qué conocimientos tiene usted y a partir de ahí a mí me permite poder tener un panorama más claro para poderlos orientar así, ya sea en general o poderlos orientar si es posible uno por uno. Muy bien. Escuchamos, Carlitos. La tarea que dejó era de la segmentación, ¿verdad? Va. Lo que yo pude averiguar prácticamente, esto se deriva en varias partes, o se puede segmentar de varias formas o de varias personalidades. La que mayor se maneja, que es la edad, que uno ya sabe de qué edad, a qué edad quiere que el anuncio llegue, incluso el género, para definir si nuestro producto o lo que estamos viendo es para mujeres o hombres o para... también en eso incluye también la ubicación, a qué área o departamento, país o una región específica puede ser, o si es producto digital, pues prácticamente en todo el mundo, si el producto se manda digital. Entonces, aunque en esto ya de todo el mundo hay algunos países que se obvian, pero creo que ya vamos en otro tema. También entran los intereses de los comportamientos. Prácticamente esto se refiere que si quiero que mi anuncio llegue a personas que hayan interactuado con la página o que si les guste esa parte, o lo que usted mencionaba anteriormente, a veces yo digo ventilador y yo no he buscado ventilador en la computadora, en mi Facebook y de repente ya me aparece una publicidad de ventilador. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado que también ahí va, ¿no? De momento que le damos a aceptar a todos los términos y condiciones que nos manda Facebook, pues estamos aceptando que muchas veces nos espíen en esa forma. También las audiencias, podemos segmentar audiencias personalizadas, pero en esta parte, ya estamos hablando de lista de clientes que yo ya tengo o los que me visitan mi página web. Pero por lo que entiendo, creo que estas dos partes ya van más avanzadas porque ya mete lo que es el pixel de Facebook, el pixel de la página, entonces ya es un proceso mucho más diferente a lo que estamos, a la segmentación mucha más específica que está en la página. Porque esto ya de pixel, pues ya es otro, un poquito más avanzado. Muy bien, gracias, Carlito. Solo sumándole, y esa pregunta va para todos. Él ponía el ejemplo de los ventiladores, creo que mencionaba. Pregunto, ¿alguien que viva en la zona de El Pital, Miramundo, le interesarán los ventiladores de igual manera a una persona que le interesa, que vive en San Miguel? No, el hospital es Bueno. realmente mucho más fresco que acá San Miguel. Ah, ok. Ay, en San Miguel está. Ok, desconocía dónde estaba, Carlitos, pero mire qué acertado, dimos casi en el clavo, ¿verdad?
Esto es importante que nosotros tengamos claridad. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando ustedes dicen o hablamos y decimos, ok, voy a segmentar, voy a dirigir un producto o un servicio, la red, o en este caso la herramienta de Facebook, nos permite que nos vayamos a donde nosotros deseamos. Pero recordemos que debemos de tener en una campaña, se tiene alineado, y se recuerdan que la semana pasada veíamos el conjunto de anuncios, veíamos la estructura de una campaña en Facebook, veíamos el objetivo para la campaña. Ahora bien, pueda que estemos hablando de un mismo producto, pero las audiencias son diferentes, porque probablemente sí en la zona del Pital sí le interesen cierto tipo de ventiladores. A lo mejor le interese un ventilador que arroje aire caliente. Sí, me doy a entender con eso. Y a lo mejor en la zona de San Miguel, por obvias razones, busca un ventilador que le arroje aire fresco. ¿Por qué aire caliente? Ah, porque la zona de la del Pital, Miramundo y toda esta zona alta es demasiado fresca. Entonces, los cambios de clima son muy diferentes. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos planteando, segmentando o estamos trabajando con nuestras audiencias, conozcamos qué tipo de audiencia es a la que nos dirigimos. Y eso nos va a permitir tener mayor efectividad, porque si a usted de repente le aparece, está en San Miguel o en Acajutla o en el Puerto de la Libertad, y de repente le aparecen ventiladores que te arrojan aire caliente, ¿le interesaría a usted un ventilador de esos? Creo que a ninguno nos interesaría ese tipo de ventiladores. Ah, pero si ya nos dice, es un ventilador que donde lo ponga le va a arrojar o le va a enfriar la habitación, por ejemplo. Usted sí se va a interesar. Entonces, me voy dando a entender cómo funciona el tema de las audiencias y el por qué es importante que nosotros sepamos identificar a quién nos vamos a dirigir. Muy bien. Casey. ¿No la escuchamos, Casey? ¿Casey? Hola, hola, lo siento. Ahora sí. Le doy el ejemplo de segmentación o el objetivo SMART, porque ahí sí no lo escuchaba. Les quedó la actividad de la segmentación, la actividad de la Okay. segmentación. Ojo, aclarando lo del objetivo SMART, quedó para que lo trabajáramos, para que en su momento que lo necesitemos ya no tengamos que darnos tanta vuelta, ¿verdad? Pero esta actividad es la que les quedó el día jueves para viernes y ya no la pudimos ver. Vaya, según lo que averigüé sobre, bueno, lo de segmentar, ¿verdad? Estaba de que si nos dirigíamos a hombres, mujeres, ubicación. Entonces yo escogí el nicho de la belleza, bueno, pero en específico el de los perfumes, según un ejemplo, ¿verdad? Mi ejemplo es dar a conocer perfumes europeos para mujeres y hombres que residen en el área urbana de San Salvador con edades entre 18 a 50 años para los meses de noviembre y diciembre del 2023. Ok, excelente. Ese es el objetivo. Pues con base a la segmentación, como ubica uno como área geográfica, hacia quién va dirigido, el servicio, producto que vamos a ofrecer. Y el interés y las edades, no sé si me he confundido con él. No se preocupe, pero suena más a objetivo de SMART. Cuando nosotros hablamos de segmentaciones, le hago la pregunta a usted y va para todos. ¿Será lo mismo el tipo de perfume que va a usar una mujer entre 18 y 24 años o es el mismo perfume que usa una mujer entre 25 y 34? Y entre 35 y 50 años. ¿Será lo mismo? No son diferentes. ¿Por qué son diferentes, Casey? Usted que conoce Porque el área. a veces, digamos, en edades de 18 o edades jóvenes andan buscando perfúmenes más dulces, más frescos, entre más edad,
son como más maduros, más fuertes, más que imponen tonalidades más, que tengan un alcance más, digamos, con presencia. Y los niños, pues, o sea, aromas más que atalcados, que de lociones suaves. Entonces, sí hay una diferencia entre edades. Algo bien sencillo, una mujer entre 18 y 25 años pueda que prefiera fragancias florales, pueda que prefiera fragancias maderosas o pueda que prefiera fragancias cítricas. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque volvemos a lo mismo, cuando nosotros segmentamos, tenemos que orientar. Un ejemplo de ello, si yo ahorita hago una segmentación para un perfume en particular. Por el ejemplo que nos pone la compañera, para un segmento llamado mujeres entre 24 y 35 años. Y tengo la variedad de los tres que acabo de mencionar. Y si no es así, Casey me corrige porque yo de perfume, yo solo sé que huelan ricos. Así, aclarando. Vamos Vaya. aprendiendo ahí poco a poco. Vaya. Entonces, ¿qué pasa o cuando nosotros venimos y decimos, ok, mujeres entre 24 y 35 años que le gusten perfumes cítricos, dulces, florales, etcétera, etcétera. ¿Será lo mismo decir para un grupo X o para un segmento X que nosotros lo dejemos así abierto? ¿Será lo mismo? No, porque digamos ahí depende también el gusto, pero más que todo podría ser un perfume como La vida es bella, es bastante, digamos, tiene bastante demanda entre esa edad, pero Entre esa edad. también puede ser una Carolina Herrera, que, o sea, pero como esa, digamos, esas Ok. elecciones hay. Ok, ahora ya en el supuesto que nosotros ya establecimos y ya tenemos claro nuestro objetivo, nuestro segmento. Ahora viene lo que nos interesa. En el caso ya que estamos en un panorama de que ya quiero publicar, ¿será el mismo tipo de publicación que voy a generar para un segmento llamado mujeres entre 24 y 35 años? ¿Será el mismo tipo de anuncio que voy a generar para este segmento que para un segmento con una edad diferente? Probablemente me funcione y hemos visto que no funciona, pero como nosotros queremos que las herramientas que nosotros estamos utilizando, estas sean efectivas, nos lleva a que hagamos el análisis. Yo solo decía en algún momento, cuando nosotros venimos y establecemos o buscamos hacer una publicación para una campaña, lo más fácil es la publicación como tal. Lo difícil y lo interesante, y es donde se vuelve complejo, y es donde nosotros venimos y decimos, estoy aplicando herramientas, estoy haciendo marketing, estoy haciendo una campaña en Facebook o con Google, perdón, con Facebook Ads, etcétera, etcétera. Es cuando nosotros venimos y hacemos este ejercicio y nos damos esa pensadita y decimos, ok, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Por qué lo quiero dirigir? ¿Por qué me interesa este segmento? Muchas veces cometemos el error que, ok, Facebook me sugirió este rango o esta edad. Y está bien que nos sugiera por el tipo de algoritmos que o la recopilación de datos que ha tenido nuestra plataforma, o en este caso nuestra herramienta o nuestro Facebook. Y está genial que nos dé sugerencias. Pero creo que la semana pasada les decía, ¿será lo mismo que tengamos 12 mil, 20 mil nuevos? O tener un alcance de 20 mil personas a tener un alcance de 500 personas. Y decíamos, ¿el por qué es más importante ese alcance de esas 500 personas y no de las 20 mil? Ah, porque en las 20 mil probablemente la herramienta me sugirió diferentes intereses o un interés general. Pero cuando yo vengo y empiezo a hacer, ok, lo quiero que sea de X edad, que tenga ese tipo de comportamiento, que pertenezca a tal ciudad, que tenga este tipo de intereses, que haga esto, que haga lo otro.
Ahí se nos reduce, pero ¿qué pasa cuando se nos reduce al momento que nosotros estamos utilizando las herramientas? Para cualquiera pa puede parecer así como no es bueno. Por el contrario, les voy a decir por qué. Porque vamos a llegar a las personas que de verdad nos interesan que hagan una acción, que hagan una compra. Es decir, que si yo estoy en un objetivo de darme a conocer como tal, nosotros abarcamos un diverso segmento. Y un ejemplo que a mí me gusta ponérselo y a veces digo, hasta cierto punto se vuelve, y a esto son otro tipo de estrategias que se utilizan. ¿Ustedes ven o conocieron esta aplicación de PedidosYa? Sí, todo, ¿verdad? La vimos hasta en la, yo creo que todavía la vemos hasta en la sopa, les digo yo. La vemos en todo. ¿Por qué? Porque su objetivo y su finalidad es llegar a un amplio segmento. ¿Por qué? Porque él tiene diferentes líneas o diferentes canales con los que trabaja, sí, pero esa se llama una estrategia de posicionamiento en la cual, como tal, se hizo una estrategia que abarcó que al final en marketing se llama una estrategia outbound. Que hasta cierto punto es bastante aburrida, ¿verdad? Que se vuelve incómoda, etcétera. Me estoy saliendo un poquito para que que comprendamos bien el contexto del por qué es importante hacer la segmentación. Entonces, en su momento lo vimos en todo, en medios tradicionales, en la tele, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando viene, de repente usted se mete a YouTube, le aparece un comercial específico a usted. ¿Por qué le aparece ese comercial específico? Ah, porque la finalidad que tiene está asociado a sus gustos y preferencias. Entonces, ya no es lo mismo que me cayó el típico mensaje de la compañía, sino que ya vino y me llegó un mensaje ya orientado a mis necesidades. ¿Por qué? Porque ya lo decía incluso el compañero y hacía la broma, es que nos espían, decía. ¿Será que en realidad nos espían? ¿O será que nosotros hemos brindado la información? ¿Se recuerdan que cuando hacíamos la diferencia entre una página y una fanpage, veíamos que los datos en un perfil, usted brinda esta información? ¿Se han fijado que de repente si usted en Facebook no completa cierta información, ahí está la notificación y ahí está insistente hasta que usted la coloca? Y si usted se vuelve que no la quiere colocar, llega un punto que no lo deja ver sus actualizaciones, no se las muestra. ¿Por qué? Porque en un perfil nosotros damos los permisos. Y a mí me gusta poner este ejemplo y me recuerdo que creo que todos nos dimos cuenta que en pandemia, en lo mejor de la pandemia, ¿verdad? De repente sale alguien y dice, ay, nos están espiando, etcétera. Digo yo, ¿sino a que nunca habías leído lo que en realidad dicen las políticas? Porque esas políticas no es de ahora que existen, siempre han existido. Lo que pasa es que no nos damos la tarea de leer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos, llámese un correo electrónico, llámese una red social, llámese lo que se llamen entornos digitales, usted automáticamente firma y da la autorización o da su consentimiento informado que las empresas, o en este caso las plataformas, puedan tener acceso a sus correos, puedan tener acceso a su información. Algo sencillo, usted descarga una aplicación X. Y la aplicación le dice, loguéate con Facebook. Y usted le dice, sí. Si usted no leyó las letritas pequeñas, ahí le dice que en la mayoría de aplicaciones, que usted está dando autorización para que la aplicación pueda tomar los datos que usted tiene en su dispositivo móvil y que pues, recopile información para poder acceder a la información de sus contactos y es decir, poder llegar a sus mismos contactos. ¿Cómo funciona esto? Ah, bueno, yo recopilé información, yo plataforma recopilé información y esta información veo que X persona tiene ciertos gustos y preferencias por ciertos productos o ciertos servicios y vengo yo y
comienzo a llevarle o brindarle esa información. Entonces, si se fijan, al momento que nosotros estamos, ay, perdón, se me apagó. Al momento que nosotros estamos haciendo una segmentación, es de vital importancia tener claro qué datos necesitamos o qué datos vamos a recopilar. Porque al final, cuando usted tiene su objetivo claro y determina quién es ese segmento, se le va a facilitar la creación de un comercial, se le va a facilitar la creación de un anuncio. ¿Preguntas hasta ahorita que tengamos? Porque ya les voy a dar un poquito de teoría. Farra, ¿me escuchamos? Sí, licenciada. Vaya, como Facebook nos da lo que yo le comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que Facebook nos da todo prácticamente y nosotros solo tenemos que ir eligiendo. Es ahí donde yo más me confundo porque da detalles, pero no tanto. Como por ejemplo, en el objetivo que tenemos que elegir, nos da un objetivo automático, que es como el que él más recomienda, que es supuestamente Facebook selecciona el objetivo más relevante de tu función de configuración. O sea, a mí me confunde un poco eso, licenciada. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Y ya de ahí dice conseguir más interacción, conseguir más visitas, pero vaya, en la cuestión de segmentación, para mí es súper difícil, ¿verdad? Por el tipo de página que yo tengo. Porque sale cualquier cosa menos lo que yo estoy ofreciendo, digamos. Entonces, pero aquí dice Facebook Contenido Advantage, que es lo que me da la opción, ¿verdad? Contenido de anuncio especial y luego el público. También me da un público advantage. Yo me confundo todo. Vaya, ¿cómo? Es que cuando nosotros utilizamos la herramienta de Facebook para hacer una publicación o usamos la herramienta de anuncios, nos dice cuál segmento nos sugiere de acuerdo a la interacción que mi fanpage ha tenido. Ahora bien, cuando nosotros creamos un perfil y si nuestro producto no es un producto vamos a comenzar y lo vamos a aterrizar un poquito más para que comprendamos cómo funciona. Yo ahorita creé un perfil, todos creamos un perfil y cada uno de nosotros como mínimo tiene 300 amigos. ¿Sí? Estamos en la misma página. Muy bien. Pero como todavía no tengo seguidores, ¿verdad? Mi objetivo ahorita es llegar a todos. Al margen, sí. Lo que yo estoy ofreciendo a mis 300 amigos le es de interés. Mis amigos, porque mi página crezca, le van a dar like. Pero resulta que uno de mis amigos es Néstor, otro es Jensi, otro es Casey, y ninguno de ellos tiene interés por lo que yo hago. No les es relevante. ¿Sí? Entonces, como no les es relevante, yo llegué, pero mi página recopiló información de Néstor, de Jensi, de Casey, de Carlos, de Lady, y empezó a recopilar información. Pero lo que yo estoy ofreciendo no coincide con esos gustos y preferencias. ¿Sí? ¿Estamos todos ahorita en eso? Ok, ese es el primer problema que podemos encontrar. Entonces, ¿cómo hago yo para solucionarlo? Ah, una forma de hacerlo, porque tengo un producto específico, como es el caso de la compañera que decía que eran talleres de sanación y no recuerdo qué más. En ese caso, ¿qué es lo que debe de hacer ella? Ah, lo primero como sugerencia sería comprar una pauta publicitaria en la cual, como ya recopiló información Facebook de mis amigos o de las personas que a nivel orgánico le dieron like a la página o recopiló esos datos, hay una diversidad de datos que no son de mi interés para mi sitio. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí la compañera? Sencillo, comprar una pauta, pero como ya hay datos, ¿verdad?
que no profesan lo que ella busca o no son apropiados a lo que ella busca, es ahí donde ella tiene que hacer su segmentación personalizada. Y si le dice, tenés un alcance de tanto, sí, ese es el alcance que tengo, porque está relacionado de acuerdo a los datos que ha recopilado de las personas que ya le dieron like a mi página en el caso. Entonces, esa información a mí en este momento ya no me es funcional porque yo quiero algo concreto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí la compañera? Sencillo, personalizar una pauta en la cual su objetivo sea posicionamiento con aquellas personas que tengan interés. Entonces, ahí donde nos dice los intereses, nos da espacio para que nosotros le pongamos las ideas que nosotros tenemos. Pero si no tenemos claro la idea de lo que buscamos, difícilmente vamos a poder aplicar bien la herramienta. Porque si yo sigo poniendo mujeres así a secas, me va a seguir llegando a mujeres así a secas que no tienen interés. Si yo le sigo poniendo entre 18 y 70 años, les va a llegar, pero no van a ser las de mi interés. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ahí es donde entra otro tipo de segmentación en la cual ya nosotros estamos hablando de una segmentación orientada a intereses y comportamientos. Esa segmentación de intereses y comportamientos me va a permitir llegar al público objetivo. ¿Sí? Entonces, es así como funciona en cada uno de nosotros. Porque a nivel orgánico ya nos dimos cuenta que no me fue funcional porque ninguna de las personas que estaba dándole me gusta a la página son mi público de interés. Lo cual usted puede tener los mejores comerciales o estructurada su campaña, pero no va a llegar a la finalidad. Ahora, diferente es el caso cuando usted dice, ah, mire, mi objetivo es posicionar a un candidato político de X partido en el departamento de Sonsonate, por ejemplo, o de Santa Ana. Ajá, como mi interés es que llegue a... ¿Quiénes serían en este caso mi público de interés? A ver, Néstor, ¿quiénes serían mi público Todas de aquellas interés? personas, Hola, hola. todas aquellas personas que puedan ejercer el voto. Todas las personas que puedan ejercer el voto, de 18 a 60, 70, 80, 90 años. Este es mi Hola. público de interés. Hola, Hola. Yo lo digo ya con un ejemplo práctico. Yo, como les comentaba, yo he trabajado en eso. Entonces, muchas veces, cuando pautábamos para candidatos, nosotros nos pautábamos a la gente que ya nos seguía. Por decir así, yo tenía mi candidato que era el Partido A. Entonces yo ponía que mi publicación llegara a la gente que seguía el candidato B y C, porque esa gente es la que no tengo. La de mi candidato, el público A, ya está cautiva, ya lo tengo. Entonces ya es así como que, ¿para qué? Estoy ¿Para qué? malgastando el dinero ahí. Entonces el Ah. chiste era llegar a los otros. Entonces eso es una forma. Es Sí. correcto, pero ¿qué pasa cuando no tenemos, cuando estamos de T0? De T0, ¿cómo hacemos en ese caso, Néstor? Bueno, lo de la compañera, lo de FAR, lo que ya mencionaba, que le aparece, ya Facebook le sugiere, pero ahí es donde, como usted mencionaba, ella, bueno, yo en el caso que si fuera ella, como están, no sé. Yo no conozco el público cristiano evangélico, pero yo me diría, por decir así, la iglesia grande es el Taber, creo que hay otra que se llama Kemuel, la del IM, entonces, o yo solo puedo un grupo famoso que creo que se llama Tercer Cielo. Entonces yo buscar segmentar con personas que, digamos, que le dieron like, ese tipo de publicaciones, o que siguen alguna figura de algún pastor o alguien que ya esté posicionado. Por si, si yo me enfocara solo en El Salvador, fuera algo por ahí. A gente que yo conozco de acá, que están relacionados con los gustos e intereses
que me interesan que la gente reciba. Porque, pues sí, digamos que si ponen, si fuera en general y pusieran solo hombres entre 18 y 40 años, que voy incluido yo, a mí sinceramente no me importaría su contenido, porque yo no soy, ¿qué sería? No soy muy, no profeso. Entonces a mí me va a llegar probablemente. Y pone San Salvador, ahí estoy, yo entro, pero que lo voy a ver, voy a decir, es algo que a mí no me interesa, lo voy a pasar de largo. Pero sería ahí en ese sentido, sí tendría que empezar a buscar, y por eso la ventaja de Facebook es, como usted dice la vez pasada, que una valla, uno contrata la valla y para permanecer 15 días. En cambio, Facebook, yo puedo venir, pongo la pauta para un día, pruebo a ver cómo me fue. Después cambio los parámetros para el siguiente día, 2 días, depende. Y voy analizando en una semana, puedo ver qué es lo que me ha funcionado. Y ahí hago las pautas, empiezo a mezclar. Eso también se, bueno, yo lo he trabajado como ejes temáticos, empezar a mezclar pautas para ver cuál funciona. Y así, en la prueba y error, uno va refinando. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Néstor. Solo un comentario, licenciado, para preguntarle a Néstor. Y uno va poniendo, yo generalmente no lo pongo para San Salvador, sino que para Latinoamérica, porque generalmente la gente que más sigue mi página es de otros países, la mínima es de El Salvador. Pero si uno pone como los intereses, ahí le pone el nombre del lugar que, como por ejemplo, usted mencionaba unas iglesias, ¿verdad? No, Uno por pone el ejemplo, nombre de la iglesia o cómo. sí, uno puede poner, o sea, tal vez el No, nombre, es que no sé muchas cómo veces entender. va, me Se pone, voy por a ejemplo. regresar, me voy a regresar al ámbito político. Aquí ya sabemos, aquí el maestro en redes, ¿verdad? ¿Quién es? El señor de Capras. Entonces, cuando uno, aunque yo lleve a alguien, por decir así, del FMLN, pero yo voy a poner, y ya el allí don Nayib ya aparece con etiqueta. Y se identifica en el país. Entonces, ese tipo de etiqueta, va, digamos, no se va. Podría ser, como por decir, oración. Uno pone la palabra oración ahí en las etiquetas de pauta y le puede aparecer. Después, no sé, edificación, palabras relacionadas. Entonces, uno va allí segmentando y le va en la parte de abajo. Ya tengo rato de no hacerlo. En la parte de abajo creo que salía que cuánto va aumentando la pauta, o el, perdón, el O alcance. O disminuyendo, en el caso, pues, disminuyendo. es que cuando nosotros vamos con etiquetas específicas, por ejemplo, para el caso de la compañera, puede ser, se recuerdan que cuando, para ponerlo así como más en contexto, cuando usted tiene su perfil de Facebook personal, ¿verdad? Donde sube memes y todo, tenemos una sección donde dice información. En esa sección donde dice información, nos pregunta, ¿dónde vives? ¿Lo quieres dejar al público? ¿Lo quieres dejar privado? Le da la opción, pero le pide que usted ponga dónde vive. Que si tiene relación con familias, qué tipo de amistades, toda esa información nos la pide. Usted la puede dejar pública o privada, no importa. Ya está cargada en la plataforma o la ha recopilado el algoritmo. Ahora bien, si yo le pongo que profeso una religión católica, pero también mi interés es la religión musulmana, la religión, y empiezo a mencionar o coloco ese tipo de religiones, etcétera. En la parte donde dice la edad, nos da, por ejemplo, la ubicación geográfica, etcétera. También le puedo poner, por ejemplo, católicos. Le puedo poner, por ejemplo, Dante Gabel, por ejemplo, le puedo poner Alex Campos y empiezo a poner cierto tipo de etiquetas. Es decir, que yo debo de tener claro a quién quiero que me siga. Por ejemplo, le puedo poner comunión, le puedo poner dominical, le puedo poner lecturas bíblicas, ese tipo de palabras que en marketing se conocen como los keywords o las palabras claves que nos pueden servir a la hora de hacer la segmentación. Claro, cuando nosotros venimos y ponemos palabras específicas, en un inicio nos dice, tenés un alcance de 10.000 personas.
Ese es el alcance general de acuerdo al algoritmo registrado por Facebook. Pero ahora bien, cuando vengo y le digo, yo quiero este tipo de público, este segmento en particular, y me voy a tomar el caso del compañero, y no voy a mencionar nombres, por ejemplo, quiero que le llegue, por ejemplo, a los del partido del pescadito. Quiero que le llegue a los del partido de la banderita azul, que le llegue al partido de la banderita tricolor, que le llegue a los del partido de la banderita roja. Y yo pongo palabras claves, porque las personas en su momento han registrado esta actividad. ¿A quiénes les va a llegar? Ah, sencillo, ya lo decía el compañero, a mí ya no me interesan las personas que ya están cautivas, que ya son mi público meta o con las que ya trabajo. Porque ahorita es una estrategia de posicionamiento, pero ¿qué pasaría si ahorita la estrategia se llamara de fidelización con clientes? Entonces sí tendría, y digo, quiero que les llegue a todos los que siguen a este candidato, todos los que siguen este producto, todos los que tienen interés en este servicio. Entonces, sencillo, compañera, para que usted tenga éxito en su página, primero defina, indague quiénes son su público objetivo. Ya lo sé que son mujeres, ya sabemos que son mujeres entre 18 y 60 años que necesitan sanación, usted lo decía el otro día, pero usted acaba de decir algo. El público de El Salvador es bien mínimo. A lo mejor su público meta, su público objetivo está en Guatemala, está en Colombia, está en Chile, está en México. Hay que ver dónde está ese público. ¿Y cómo lo vamos a saber? Sencillo, veamos cuál ha sido el alcance de las estadísticas de nuestras publicaciones, de nuestra página, que en su momento lo vamos a ver. Vamos despacio. Ahorita vamos en el segundo pasito. Hola. Pero, licenciada, ¿a dónde se ponen esos nombres? O sea, ¿en qué parte? Porque a mí no me da la opción de poner, a mí solo me sale edad, género y lugar. O sea, ¿en qué país? ¿A dónde se ponen esos nombres que... Ahí mismo le da la opción de la etiqueta. Ahí le habilita para que se pueda seguir escribiendo. Vamos a hacer una práctica. No sé si alguno de ustedes va a pautar en estos días o puede hacer una pauta sencilla. Néstor, Carlos, no sé si van a hacer alguna de ellas un día de no, estos. No, ya en este momento no. Yo voy a pautar hoy en la noche. Iba. Sí, como. Vaya, es que yo tengo lo de sublimación. Y también hago marketing de afiliado. Ah, pues, por eso es que me toca publicar pues, en las noches para hacer ahí un seguimiento y todo eso. Se podría esperar para mañana, compañero. O tiene que ser ahora. O tendría que ser ahora. Para puedo que preparar. Para que mañana le mostremos mañana. Vaya, nos apoya con eso. $1, la inversión que haga, no es mucho. Vamos a hacerlo con el compañero. Vamos a hacer con el compañero para que veamos y ya usted pueda tomar nota y poderlo ir haciendo. Y si nos alcanza el tiempito, lo hacemos con usted. Voy a responder un par de preguntas. Ok. Sí. Yo la voy a hacer, no hay ningún problema, la puedo hacer. Lo único que al final probablemente quizás algunos pasos los compañeros lo vean diferente porque yo tengo dominio y página de venta y página web, entonces utilizo el pixel de Facebook. Espero que no se confundan ellos ahí. Bueno, podemos hacer una más simple, sencillamente también. Vaya, no hay problema, de eso no sería problema. De igual manera, mañana les voy a ser honesta, no va una práctica como tal, pero en vista de lo que estamos viendo y como el objetivo es que facilitemos esto, ¿verdad? Vamos a hacer el espacecito y voy a responder un par de preguntas que tengo por acá. Así que Farra también prepare su publicación porque la vamos a hacer después de la del compañero. Nos dice Nancy,
Eso sería el buyer persona. El buyer persona deberíamos de tenerlo ya definido en el momento que estamos haciendo la segmentación. Recuerden que el buyer persona está orientado o está casi que bien estrecho con la parte de la segmentación. Para los que todos saben qué es el buyer persona. No, yo no. Yo no tengo idea. Vaya, el buyer persona. Solo sé que es el, solo sé que es el público objetivo, pero en teoría, llevado a la práctica, pues no. Ok, el buyer persona es el que comúnmente conocemos en temas, en otros temas, por ejemplo, en temas de venta, como el perfilado o el prospecto, la prospectación de cliente. ¿Qué es el perfilado de un cliente o la definición de un buyer persona? Un cliente ideal, un cliente perfecto. ¿Qué tipo de cliente estamos hablando? Ah, estamos hablando que quiero que mi cliente perfecto. No es un avatar, no es el avatar. Un buyer persona es aquel cliente que nosotros quisiéramos que sea el cliente perfecto, que aquel cliente que le guste mis productos, que tenga un comportamiento de compra, ejemplo de ello podría ser una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 15 días, etcétera. Que sea de la zona de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Aguachapán, Huehuetenango, etcétera. Que sea, por ejemplo, estudiante universitario de universidades privadas. Ese sería un buyer persona, un cliente ideal. Y el buyer persona es, como les decía, lo que comúnmente conocemos en temas de venta, el perfilado o la prospectación del mismo. Denme un segundito y se lo voy a presentar por acá. Permítanme unos segunditos. Quiero ver si lo tengo acá. Quiero ver si lo tenemos. Miren, niños, tienen suerte. Tienen suerte. Acá se lo voy a poner. Esto es para cultura general. Esto es netamente cultura general. Yo sé que nos emocionamos. Vaya. Acá en definición, así como concepto, ¿verdad? El buyer persona es ese personaje ficticio que se construye a partir de su etnografía, sexo, edad, costumbres, creencias, con su perfil psicológico, cualidades, comportamientos similares. Y este pues busca... Okay. Y este busca pues comprar mis productos o servicios. Ese es el buyer persona, un cliente ideal. Así es. Y vamos a responder otras preguntas que tenía por ahí. Ok, gracias, Huito. Ok, quiero ver dónde me quedé. Ok, crear ese público objetivo lo haremos creando. Sí es ideal que lo definamos con nuestro buyer persona, Nancy. El público objetivo. Un ejemplo. Ok, marketing de afiliados. Eso ya estamos hablando en temas de marketing digital, pero lo podemos incorporar en una estrategia de Facebook. ¿Cómo podemos crear una estrategia en redes? Solo para que tengamos claro algo bien importante. Aunque no es el tema, pero se lo voy a mencionar. Cuando hablamos de marketing digital, se refiere a todas las estrategias que nosotros podemos crear en entornos digitales. Una de las estrategias de marketing digital es el uso y aplicación de Facebook y sus herramientas. Tanto en marketing digital podemos crear una campaña
como también en Facebook. La diferencia entre el marketing digital es que en el marketing digital podemos crear una campaña con diferentes tipos de estrategias. ¿Cuál podría ser una estrategia? Podría ser estrategia, por ejemplo, de redes sociales. Podría ser una estrategia de email marketing. Podría ser una estrategia para sitio web. Podría ser una estrategia para Instagram, para TikTok, para LinkedIn, dependiendo del público de interés. Por eso yo les decía en su momento, investiguemos cuáles son las generaciones y cuáles son sus públicos de interés. Ahora bien, como nosotros estamos trabajando específicamente para Facebook, también para Facebook creamos una campaña como tal, una estructura como tal. Así que es eso lo que nosotros hacemos. Y para ir cerrando y no quedarme, que no les di nada de teoría, así que veamos que sí, de todo lo que hemos conversado, lo hemos aplicado a la práctica. Bueno, esto era lo de la... Ay. El tema de este día era la exploración detallada de las opciones que tiene Facebook y vemos acá que tenemos segmentación demográfica en la cual vemos género y ubicación, intereses y comportamientos, los cuales vemos qué tipo de interés tiene la persona para su producto o servicio, los comportamientos que decíamos, qué tanto me compra, cuáles son... en este caso, los comportamientos en línea, los tipos de compras que hace, si los hace a través de Facebook, si lo hace a través de plataformas, si lo hace a través de WhatsApp, etc. Las audiencias personalizadas, ya está, está definida, pero ya esto ya es más específico. Acá sé que habemos de diferentes niveles de conocimientos y he tratado de que lo llevemos a un mismo punto. Pero acá, para los que estamos un poquito más avanzados, podemos trabajar ya con una lista de clientes ya definida, ¿verdad? Un grupo determinado, los que nos visitan nuestro sitio web, las audiencias similares, las que ya utilizan productos o servicios similares a los míos. Y tenemos también la segmentación de Facebook Pixel, el cual nos puede permitir pues, mejorar nuestra audiencia, hacer un buen remarketing, medir directamente la conversión de nuestra página. Esto ya está más relacionado a los que tenemos vinculados página web con las redes sociales. Esto posiblemente no aplique para todos, pero sí el programa me pide que lo mencionemos. Podemos crear objetivos iguales o similares o personalizados. Podemos medir el ROI, que es el retorno, la tasa de retorno de inversión. Y podemos optimizar nuestros anuncios. Y también tenemos la otra herramienta llamada Facebook Audience de Insights. Los Insights son aquellos elementos que existen dentro de lo que ya estamos haciendo, pero que le podemos dar una solución a esa situación o problemática que nosotros tengamos con con una línea de trabajo específica. Y dentro de los insights podemos descubrir aspectos relacionados a la demografía, la cual está relacionada siempre a la edad, género, educación, entre otros detalles de nuestra audiencia y sus intereses comunes. Así que, y veíamos que también existen diferentes tipos de segmentación y era lo que es que veíamos así en resumen, ¿verdad? La segmentación geográfica, la demográfica, por intereses, por comportamientos, segmentación de remarketing, públicos similares y públicos personalizados. Muy bien, yo me emociono al igual que ustedes también, pero así rapidito. Ay, se la voy a mandar al grupo de WhatsApp, compañero. Ay, se me olvidó mandársela el fin de semana. Ok. ¿Preguntas que tengamos hasta acá? ¿Preguntas que tengamos? ¿Dudas? Usted no está en el grupo, compañera. No tiene el enlace. Nancy, no sé si nos puede responder. ¿Alguien le puede compartir el enlace ahorita al grupo, porfa?
A Facebook, porfa, a Facebook, ay Dios mío, aquí a Zoom, ay qué pena, okay, ay Dios mío, acá veamos si puedo mandar el enlace, alguien me ayuda con el enlace del grupo, porfa, quiero ver. Esto no lo puedo ver ahorita. Aquí está, quiero ver. Ah, ya sé dónde lo tengo. Permítame un segundito, se lo voy a compartir. Ahorita. Ya me dan segunditos. Preguntas que tengamos hasta acá, jóvenes. Yo, licenciada, perdón la preguntadera, pero sí me interesa aprender. Dígame. Quería saber si dentro del programa está el que nosotros podamos hacer prácticas dentro de la plataforma para poder utilizarla de la mejor manera, ¿verdad? La plataforma de De inglés Facebook. corporativo. No, la No plataforma de está, Facebook. no está como tal, no está como tal, pero yo siempre trato de hacer los espacios con los temas. Por eso les he pedido que avancemos lo más que podamos con la plataforma, porque así yo solo doy un poquito de teoría y podemos tener los espacios para poder hacer ejercicios que correspondan al tema del día. Pero sí los podemos hacer, eso no es problema. Licenciada. Mande. Hola. Disculpe, fíjese que, bueno, revisando el contenido que tiene donde uno hace los exámenes, ¿verdad que ahí en la plataforma solo están los videos y los exámenes? No hay así como diapositiva en nada, ¿verdad? Solo eso. No tienen acceso al manual. Ah, Sí. no sé. A mí solo me aparece eso, no sé si a las demás le aparece algo más. Ahí está un PDF también, si no me equivoco, que pueden ir estudiando. Es lo De verdad. único. Sí. Ahí está No el sé, yo lo manual y tengo todo. por acá en la mano, creo, pero no lo puedo compartir por aquí. Ahí el grupo lo puede, o acá lo puede mandar también. Solo que acá si no lo descargan rapidito, ya no lo van a descargar. Pero Lo ahí puede están en la hacer. plataforma. Ya les digo que también te doy, creo que me abierto. Vaya, por favor, gracias. Vaya, ahí nos ayuda y yo voy a tratar de mandarles las diapositivas que siempre están en base al manual, ¿verdad? Porque así están en base con la información del manual. Sin embargo, también hay información que se la sumo a ustedes para que el aprendizaje sea más enriquecedor. Así, rapidito, dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. A ver, ¿qué hemos aprendido ahora? Hola. Se quedaron mudos los micrófonos, no puede ser. Okay. Ajá. Hola, hola. Puede ser cualquiera que pueda participar en el aprendizaje de este día. Si no me va a tocar que elegirlos. Vaya, ya tengo el primer voluntario. Y también tengo a una segunda voluntaria. Oscar y Jennifer, el aprendizaje de este día. Hola. Oscar Leonel y Jennifer Patricia. Hola, buenas noches, Lee. Bueno, lo Hola. que me conecté al principio y casi a mitad de clase. Bueno, lo que aprendí este día es que es muy importante que como emprendedores o empresarios es muy bueno tener muy claro nuestra segmentación. Es decir, a qué tipo de público quiero dirigir mi empresa o qué tipo de público quiero que conozca mi marca, mis productos. Y es muy importante tener bien detallado porque no podemos desglosarlos a lo general, sino que tenemos que saber a qué público necesito yo que mi marca llegue. O sea,
¿Qué problema resuelvo yo con mi negocio a los demás clientes? Y lo otro que mencionaba es, permítame que aquí me lo escribí. Que, bueno, también así como los objetivos de campaña son muy diferentes a la segmentación y que como segmentación también hay estrategias que podemos aplicar para poder lograr obtener toda esa segmentación bien detallada, definida, para que poder lograr el objetivo, digamos, por eso. Muy bien, excelente. Sí. Algo que debemos de tener claridad es que una cosa, el objetivo sí está relacionado, pero son dos cosas diferentes. El objetivo es hacia dónde lo vamos a llevar y la segmentación es con quién lo vamos a llevar, con quién lo vamos a lograr. Muy bien. Oscar Leonel. Leo. Me dicen las compañeras que no pueden descargar el manual. Si nos ayudan a compartirlo por WhatsApp. Leonel. Hola. Vaya, si no, tranquilo. Jensi. Hola, hola, hola. Hola. El Ya, aprendizaje pues de este día, lo que se lleva. Qué importante es la segmentación. Como se decía, tal vez no es tanto que miles de personas vean mis publicaciones, sino que de esas, cuántos realmente es lo que yo necesito, saber cómo, depende del producto que vamos a vender, saber cómo segmentar nuestro público. Y pues la verdad, lo aprendido sobre las etiquetas era algo que yo no desconocía, no había escuchado, y pues ahora es parte de lo que me llevo de esta clase, de la importancia de, tanto como hablamos en las clases anteriores, de tener un objetivo, pero también qué importante es que nosotros tengamos una buena segmentación, es decir, todo va de la mano para que nuestras campañas o nuestras publicaciones tengan éxito. Muy bien, excelente, gracias, Jensen. Sí, si se dieron cuenta, vamos a poder ir viendo más a profundidad. Tenemos toda la semana para hablar bien detalladamente del tema de la segmentación y audiencias. Ahora solamente era así un pequeño pincelazo para que podamos ir definiendo, ¿verdad? Sí, vamos a hacer esos ejercicios que nos interesan. Así que, señoritas, caballeros, a descansar, a soñar bonito y nos vemos mañana a las 9. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas noches. descansen.